El borde en el aire. En el aire. Siempre en la ruta. Información y servicios para el camionero. El Borne. Noticias, entrevistas, historias, música. El Borne. Siempre en la ruta. El Borne. El día a día del transporte de cargas. El Borne en el aire. Bienvenidos, bienvenidísimos, como decimos todas las noches, ¿sí? Esto es El Borne en el Aire, la invitación a acompañarte a través de la radio, ¿sí? En esta noche de frío tremendo, que creo que no hay lugar en la Argentina que no tenga este frío, ¿sí? Estamos transmitiendo en vivo, también a través de nuestro Instagram, El Borne, y estamos junto a nuestra co-conductora del día de hoy, Fabi Panela. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches para todos acá, desde Acceso Este, que me tocó acá. Iba a estar a mi casa, pero no llegué. Estás literalmente arriba del camión, ¿no? Sí, estamos arriba del camión. Bueno, la idea de arrancar a través del vivo de Instagram es primero para que te vean, para invitar a todos aquellos, a la comunidad de Instagram que se sumen a la radio, sí, www.laradiodechivilcoy.com.ar. Allí vamos a estar hasta las 9:30 de la noche charlando un poquito de todo con una de las hermanas Panela, ¿sí? Yo recordaba que fue, si no fue el primer programa, fue el segundo o tercero, por ahí, ¿o no? Sí, justo en la época de la pandemia fue. Sí. Saludos a todas las simplemente que están ahí saludando. Le mandamos un beso grande a todas las chicas, sí, hablamos de Simplemente Camioneras, bueno, ellas son nuestros corresponsales también, ¿no?, del programa, son artífices de casi todas las entrevistas de mujeres que hacemos, ¿eh? Así que gracias, ¿eh? Gracias. Fabi, te enganchamos trabajando, ¿no?, eso decías. Sí, hoy arranqué a las 5 y bueno, se demoró las cargas, así que bueno, tocó todavía estar arriba del camión. Bueno, y en lo que respecta al transporte Panela, bueno, hay noticias que tienen que ver con la familia y ahí hay unas que están trabajando más que otras, ¿no? Sí. Tenemos integrantes nuevos en la familia, hubo unas bajas por maternidad, pero ya próximamente van a volver de vuelta con sus actividades. Hace poquito nació mi sobrino, el nene de Claudia, así que estamos esperando el de la placa, que es una nena, nace ahora el 30 de julio. Ah, falta poquito entonces. Sí, ya está. Qué bueno, le mandamos un beso enorme a ambas. Bueno, tenemos sorpresas para compartir con vos a lo largo del programa, ¿sí? Bueno, yo decía que hace mucho frío, imagino que ahí donde estés hace mucho, mucho frío, ¿o no? Sí, igual con la calefacción venimos bien. Voy a abrir los mensajes, voy a contarles que no tenemos hoy a nuestra asistente de piso, que es nuestra querida Juanita, porque está cumpliendo años, ¿sí? Así que te digo, tenés... Sí, saludos de Luis de Tandil y de Leo del Expreso, saludos para ustedes. Bueno, obviamente ahí le mandamos un beso enorme también a todos los chicos de 100% camioneros, que andan por allí dando vueltas, ¿sí? Tenés Marquito, besos. Marquito, genio. Tenés besos de Norma también por ahí, antes que se me vaya el mensaje. Nuestra querida Ada Madrina, ¿sí? De las rutas. Bueno, hola Fabi. Sí, hola Fabi de Marcelo Silva. Bueno, tenés un montón de saludos aquí que se van corriendo porque suben mucho los corazones. Así que la idea es que sintonicen la radio aquellos que nos están viendo en este momento, www.fm, perdón, www.laradiodechivilcoy.com
www.radiolaire.com.ar, ¿sí? Allí nos podés escuchar, y bueno, la idea es un poco compartir las historias de vida de ustedes como familia, tuyas también, anécdotas, un montón de cosas, ¿sí? Si te parece, Fabi, la invitación a mudarnos, ¿sí? A empezar a través de la videollamada para que estés más cómoda y puedas acompañarnos. Dale, dale. A lo largo del programa del día de hoy, vamos a dar los teléfonos 011-6000-3639 y doy el mío en el día de hoy para que sea más fácil por ahí para manejarnos en producción, 2346-658800. Ahí estamos para acompañarte. Tenemos un montón de cosas. Estuvimos participando de la experiencia Volvo 2021 en simultáneo en la región. Hablamos de Argentina, Brasil, Chile, etcétera, etcétera. Allí estuvo nuestra querida productora Eli Duarte presente y tenemos mucho material para compartir con ustedes. Bueno, estábamos a la expectativa de la tarifa de la provincia de Buenos Aires, de las paritarias de camioneros. Hoy estrenamos reporte para el transporte, noticias que tienen que ver con transporte de carga, y tenemos un notón con uno de los hermanos Patronelli. Tenemos a las hermanas Panella y a los hermanos Patronelli. ¿Qué tal, ¿Podemos cruzar o no? La verdad que una nota muy linda con Toto, con Gabriel, un grosso realmente, historias que tienen que ver con la familia, que creo que yo que estas cosas sabés y mucho, Fabio, ¿no? No, olvídate, nosotros vamos para los que se van sumando, somos una empresa familiar situada en la ciudad de Mercedes, mi papá, mis hermanas, mi hermano que ya arrancó. Ya tiene 21 años, así que ya también arrancó al ruedo él, y mi sobrino también, así que se fueron incorporando más panelas a las unidades. Qué bueno, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Y sobre todo esto de poder transmitir la pasión, ¿no?, que tiene que ver con la ruta. Y aparte compartir el trabajo con tu familia. A veces tenés tus días, ¿viste?, porque es un tema con la familia, pero bueno, compartir la misma pasión todos juntos. El domingo tratamos de no hablar tanto, pero solemos terminar hablando del trabajo. Claro. No hablemos y terminamos hablando del trabajo. Imagino que sí. Yo me acuerdo, bueno, cuando hicimos la primer nota de las tres hermanas, estaban como catalogadas, ¿no? Bueno, la que más le gustaba charlar, la que menos le gustaba hablar, la que era más pensante, digamos. Y te tocó a vos, en este caso. No, sabemos que la más charlatana era Andrea. O sea, yo era plan B en realidad, pero claro. A ver, bueno, ya cuando vuelva... La perdonamos. Bueno, nos da excusa para volver a poner otra panela, ¿sí? La verdad que sí. Fabi, la invitación, si te parece, a volver a invitar a todos aquellos que nos están mirando a www.laradiochivilcoy.com.ar. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausita comercial, nos reacomodamos y ya venimos, El Borne, siempre en la ruta. NC Motores, con más de 35 años en el rubro. Rectificamos tu motor, línea pesada y liviana. Además, hacemos soldaduras especiales en block, cigüeñales y tapas de cilindro. Retiramos y entregamos tu motor enchavetado, armado o en marcha. Venta de cigüeñales nuevos y reacondicionados. Descuentos especiales a transportistas. Todas las tarjetas. NC Motores, en Avenida Güemes 265, Chivilcoy. Teléfono 2346-420750. WhatsApp 2346-570360. Búscanos también en Facebook como NC Motores Chivilcoy. Transporte Don Roberto, de Gabriel Ovalle, en Chivilcoy. Atendemos en Zapiola 462 de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Transporte Don Roberto, comisiones, mudanzas, fletes, transporte de cargas en general, confianza, rapidez y seriedad. Somos especialistas. Transporte Don Roberto, de Gabriel Ovalle. CATAC, Confederación Argentina del Transporte de Cargas. 66 años junto al transporte, agremiando a entidades de transporte de todo el país y único representante del transporte automotor de granos, desarrollando la tarifa del sector.
Sede Central, Avenida Montes de Oca, 2153. Teléfono 1143-01-2608. info@catac.org.ar. www.catac.org.ar. Acoplados Noto S.A., concesionario oficial exclusivo de Cormetal en Argentina. Casa Central Chivilcoy, sucursal en Cuyo, Mendoza. Plan de renovación. Entregue su unidad usada y llévese una cero kilómetro. Solicite asesoramiento comercial los 365 días del año al teléfono 2346-694449. 20 años acompañando al transporte. Cristian Torres, Servicio Integral del Automotor y Lubricentro. Todas las marcas, atendemos al transporte de cargas. Cristian Torres, un problema menos. Alberdi 247, teléfono 2346-659854-Chivilcoy. Alfobis, alfombras cocidas de alta calidad para pick-up, utilitarios y camiones. Alfobis, accesorios para camiones, línea Beppo, Fabov y Jetta, para golpes, faros, luces LED, espejos, acrílicos, envíos a todo el país. Alfobis, teléfono 223-632-0918, Mar del Plata. alfobis@hotmail.com. Hidráulica CH, equipos hidráulicos, venta e instalación de equipos hidráulicos, mecánica en general, prensado de mangueras, terminales y accesorios hidráulicos y neumáticos. Llámanos al 15 6883 1995 o al 15 6232 5439. Hidráulica CH, equipos hidráulicos. Marmac, Centro de Revisión Técnica Nacional desde 1995. Adaptamos las instalaciones y procedimientos para cumplir con el protocolo exigido. No se olvide de solicitar su turno por móvil o WhatsApp. Estamos en Juan Domingo Perón, 8110, Benavides. Teléfonos 0810-888-3009. WhatsApp 11-2610-8110. Mail revisiontecnica@marmac.com.ar. Aceptamos todas las tarjetas y Mercado Pago. Marmac S.A. Repuestos y servicios pesado. Repuestos de motor, diferencial y embrague, accesorios y carrocerías de vehículos pesados. Todas las marcas. Balanceamos embragues en el acto. Repuestos y servicios pesado. Avenida Avellaneda 520, 2346-435499. WhatsApp 2346-410070. Chivilcoy. Pellegrini 1881, 2342-430999. WhatsApp 2342-464192. Bragado. Verificación Norte. 15 años junto al Borne, acompañando al transporte argentino. Verificación Norte, teléfono 4726-8931, ubicada en Colectora de Panamericana. Verificación Norte, la del triangulito. El Borne, siempre en la ruta, porque no sabemos hacer otra cosa. Nos estamos reacomodando, 21 minutitos pasaron de la hora 20. Qué atentos que está el público del Borne. Se cortó el vivo, nos dijeron recién. No se cortó el vivo, sí, pero nosotros estamos en vivo a través de la radio, sí, www.laradiochivilcoy.com.ar. Allí nos podés escuchar. Estamos junto a Fabi Panela, que es nuestra co-conductora del día de hoy, y no sé si es lo mismo manejar un programa de radio que un camión, pero No, te lo dejo a vos.
Bueno, pero a ver, hagamos un correlato. Tiene que ver con esto de que precisamente el que está al frente, el al volante, es el que nortea, digamos, sabe cuál es la velocidad crucero, cómo va a ir, sabe cuáles son las paradas, está atento a todo el movimiento, y el que acompaña es precisamente el que le pone un poquito de punchi, ¿no? Sí. Es así, pero vos tenés que estar acá, ¿eh? Una cosa es, uno se hace a veces y dice, no, no pasa nada, pero cuando te prende la camarita, digamos, como que... Puede ser. Fabi, bueno, sabes que tenemos obviamente saludos de Norma ahí, que la tenemos firme del otro lado escuchándonos, a todas las chicas de Simplemente Camioneras. Y bueno, también tenemos mensajes de la familia, gente allegada, que entiendo que quiere que cuentes ciertas cosas, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Contar un poquitito acerca de tu vida, acerca de cómo arrancaste, etcétera, etcétera. Si te parece, arrancamos con el primer pedido de la noche. Vale, pregúntale a Fabi, ¿qué le pasó en sus comienzos de camionera en la autopista con la policía? Bueno, cuestiones policiales. Encima es jodida. Venía, me tenía que ir a Tucumán, tenía acceso este, hablando por celular, cosa que no se hace. No. Y casi nadie lo hace. Venía así, tonto, hablando por celular, se me para el patrullero al lado. No. Yo lo bajo al teléfono, digo, no, ¿qué hago ahora? Me bajo, me dice, registro, que esto, que lo... Sí, le digo. Y empiezo a dar las cosas. Me dice, bueno, te voy a tener que secuestrar el registro, ¿sabes por qué, no? Igual, si yo te lo cuento, no me vas a creer. Después te llamo y corté. Me dice, sí, dale. Automáticamente empecé a llorar. Opa, un poroto al lado mío. Y empecé a llorar, a llorar. Me dice, pará, piba, cállate, ya está, no llores más, me dice, ¿viste? Me dice, pero una multa me iba a hacer. Sí. Obviamente. Bueno, me hizo una por el matafuego nada más, pero no me sacó el registro. O sea, pero igual lloré a morir. Pero defendí el registro. Te digo que es un buen argumento. Ah, no, llegó un momento que me dijo, basta, dejá de llorar. No seguía, no, por favor, no me puede sacar el registro, usted no sabe lo que para mí, me van a echar, me decía yo. Una buena artista. Somos todos medio artista, viste, acá arriba. Y sí, totalmente. Bueno, la verdad que sinceramente en esa situación, bueno, te corta como Diego las piernas, ¿no? No, olvídate, que te saquen el registro es como vos decís, no, ¿qué hago? Y imprudencia de nosotros. Y hoy en día el celular se ve más. O sea, más imprudencia en la calle. La gente está, y aparte con todo este tema de la pandemia también, es como que la gente está como más sacada. Y te das cuenta en el manejo, ¿eh? Porque no es el manejo de hace, no sé, unos años atrás. Hoy la gente está loca, está mala, ¿viste? Antes vos ponés, levantabas la manito y era... Ahora no sabés si te sacan un fierro o algo, ¿me entendéis? Te pegan o algo. Es como que ahora tenés que ir ahí atento, tranquilo. Mi papá siempre dice, en la ruta siempre hay uno más loco que uno. Así que yo voy así tranquila, no. Mi hermana no, esa sí era de... ¡Ah! Pero yo no, yo voy más tranquila. Y sí. Imaginamos que sí. Bueno, lo nombrabas recién a tu viejo y si te parece está bueno arrancar la historia, ¿no? Que entiendo que empieza por él todo, ¿no? Sí, bueno, mi papá arrancó primero en una sociedad con el hermano, no funcionó, después se separó del hermano y arrancó solo. Tenía un Mercedito, un convencional. Y ahí arrancamos a ayudarlo, a hacer flete, íbamos con él, viaje que le salía, viaje que nos íbamos al lado de él. Y de ahí empezó, trabajó, nosotros somos de, ahora hace 22 años vivimos en Mercedes, pero nosotros vivíamos en Almagro. Y trabajábamos en Villa del Parque y bueno, después por cuestiones de trabajo nos fuimos a Mercedes porque mi papá trabajaba para Villa. ¿Almagro el barrio, decís, el barrio de Almagro? Ah, mira. Sí. Yo también soy de ahí. Y yo soy de Pringles y Sarmiento. Nosotros íbamos al colegio que estaba en Pringles y Bartolomé Mitre y Díaz Vélez, al
Manuel Belgrano era. Sí, me parece. Sí, al Manuel Belgrano, sí. Sí. Con la primaria, después la secundaria en el Comercial 19, en Cerillosa y Avenida La Plata. Pero éramos de ahí. Después por el trabajo nos vinimos a vivir a Mercedes. Y bueno, y después arrancó mi hermana la mayor primero. Mi papá decía, no, no es un trabajo para ustedes, ¿por qué no? Y bueno, dijo mi mamá, déjala que vaya. Si no le gusta, se va a bajar. Mi vieja quiso ser mecánica y el papá, era otra época, no la dejó. ¿En serio? Mi mamá también fue muy incentivadora en que nosotras seamos independientes y que nos metiéramos en el rubro este. Y bueno, yo empezaba con mi hermana empezó a salir ella en un 11-14 que tenía mi papá, y empezamos así de a poquito ya. Una vez que arrancó la mayor, ya empezamos a salir nosotras atrás de ella, a la que primero le había costado, pero después, bueno, fuimos... Es como que hizo escuela, ¿no? Claro, hace 20 años que estoy arriba y no lo cambio por nada. Amo mi trabajo y me gusta lo que hago. Disfruto mucho trabajar con mi familia. Y también tengo mi familia... mi marido no es camionero, es carpintero él, pero él me acompaña mucho también en lo que es mi trabajo, lo entiende y lo respeta mi trabajo, porque yo no tengo horario. Yo salí hoy a las 5 y todavía estoy acá en la ruta. Claro. Y es muy importante también que la persona te sepa acompañar, porque no es fácil acompañar a un camionero o camionera. No tenemos horario, no llegaba a los actos nunca. Eso. Nosotros lo veíamos con mi mamá, porque mi papá se iba un lunes y aparecía el domingo, y la que nos llevaba a todos lados era mi mamá. Pero bueno, él era su trabajo y ella siempre, mi mamá siempre ha sido una gran mujer que lo acompañó muy bien a mi papá, va a todos en realidad, y nos sigue acompañando ahora, porque ella está también en la empresa, está en la parte de la oficina con Claudia. Eso iba a preguntarte, si labura ella con ustedes también. Sí, ella también está en la oficina. Un poco en la oficina, ahora un poco con los nietos, pero tranqui, sí. Es todo bien familiar la empresa. Qué bueno. La voz que estás escuchando es la de Fabiana Panela, ¿sí? Y hablamos de un transporte con incidencia de muchísimos, pero muchísimos años, ¿no? Una empresa familiar que tiene todo su recorrido. Ellas son conocidas, entre comillas, como las hermanas Panela. Ya no son más hermanas Panela porque, bueno, ya tienen al último, ¿no? Incorporado también. Siendo de hija porque le cuidamos los intereses. Me parece más que bien. Fabi, si te parece, compartimos. Yo te citaba que a lo largo de esta semana, a través de nuestra querida Eli Duarte, estuvimos participando en la presentación en simultáneo de lo que ha sido a nivel regional de la experiencia Volvo 2021. Y la verdad que, sobre todo en este marco de pandemia, siempre bienvenido sea también destacar las presentaciones de las empresas, ¿no? Anuncia Volvo la llegada precisamente de los nuevos FH, FM y FMX a la Argentina, y hubo una presentación, la verdad que bastante linda, pintoresca, en simultáneo con Chile, Uruguay, Argentina. Se escuchaban distintas voces, se hablaba un portuñol medio raro y estuvo, la verdad, que muy pero muy bueno, ¿sí? Vamos a escuchar obviamente a Adriano Amerigli, quien es precisamente la cabeza de Volvo Trucks Argentina, y después obviamente vamos a estar escuchando a los gerentes tanto de producto como de servicios. Hablamos de Federico Reser y de Gabriela Angulo. Así que, si te parece, escuchamos este compiladito impecable que nos hizo nuestro queridísimo operador técnico Angelito Arbeleche. El usuario dice, hace tu pregunta aquí, así que pueden ir dejando ahí y escribiendo todas las preguntas que tengan para que al final las podamos responder. Así que, bienvenidos una vez más. Ahora sí, quiero traer conmigo, ya lo vieron conectado al anuncio regional, lo quiero traer conmigo, Adriano. Bienvenido, Adriano. Buenas tardes, Belo, ¿Cómo estás? Buenas tardes, mis amigos, mis amigas periodistas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Finalmente, Adriano, aquí estamos. Podemos anunciar que vamos a tener los tres camiones acá en Argentina. Se está anunciando que tenemos este lanzamiento en toda la región, pero finalmente los podremos tener acá. Toda la innovación que tenemos de la marca va a estar volcada en estos tres camiones. Sí. Y ahí comentaste un poquito en qué contexto está llegando esta nueva línea de camiones a nuestro país. ¿Querés comentar un poquito más?
Sí, un primer punto muy, muy interesante que llega ese camión hoy a Argentina muy cerca del lanzamiento que tuvimos en Europa, ¿no? Es una novedad ahí, hace menos de 6 meses que están comercializando las ventas y es una innovación del grupo Integración Global, que cada vez está más cerca a los lanzamientos de los productos a nivel global. Consolidación de la marca, ¿no? En un país que estamos veniendo en ascendencia, tener esos productos ahora para nosotros será un marco muy, muy importante para nosotros y nuestros clientes acá en Argentina, ¿no? Llegamos a un contexto de inversión. Acordemos a todo que en mayo del año pasado anunciamos una inversión de capital importante en Argentina para no solamente estar preparado para traer ese producto, pero también para invertir en la red de concesionarios, en servicios, en todo eso que nos agrega, ¿no? Llegamos con una oferta de servicio cada vez más conectada, ¿sí? Cada vez más eficiente y adaptada a la necesidad de cada cliente. Vamos a mirar acá un poco que hay un camión para cada tipo de segmento, ¿no? Muy, muy, muy específico y preparado. Consolidamos nuestra apuesta en país, que vengo charlando hace un par de veces ya. Só hay una posición para Volvo en los países, que es el líder, ¿sí? No importa cuánto tiempo va a nos tardar ahí ese camino, pero venimos de poco a poco ganando nuestros espacios con nuestros clientes, creciendo la red y trayendo los productos. Esos tres camiones que vamos a mirar llega a frente de un mercado para renovar y son los tres camiones más modernos del mundo, ya comprobados en Europa y ya con ventas muy, muy importantes, con aceptación muy buena de los clientes. Espectacular, una noticia buenísima para todos. Sí. Y acá la gran pregunta que seguramente van a querer saber, ¿cuándo llegan a nuestro país? Sí, pero van a llegar en momentos distintos los mercados de Brasil, Chile, Perú y nosotros acá. Hasta fin del año vamos a tener los camiones acá en las rutas de Argentina ya. Entonces vamos a tener un calendario ahí de hoy hasta fin del año con la programación y de fin del año vamos a tener los primeros camiones entregues en Argentina. ¿Sí? Es un momento muy propicio de mercado también. Es una migración de demanda que los camiones están migrando muy fuerte para camiones arriba de 330 caballos. Esto es importante. Los 6x2 están en alza y nuestros camiones vienen con una perfección para ese segmento, ¿no? Lideramos todas las opciones de configuración y rendimiento y equipamiento para el conductor. Esos camiones están muy, muy adaptados para el conductor. Este es un gran punto que ustedes van a mirar ahí en la charla ahora en algunos minutos. Van a mirar que el conductor es el centro de todo el desarrollo de ese nuevo producto. ¿Sí? Muy, muy importante. Y miramos segmento que se caracteriza por la búsqueda de eficiencia, confianza, seguridad y conectividad. Cada vez más los camiones están conectados, los servicios están conectados y es un diferencial que Volvo está a años adelante de cualquier competencia. Toda esta línea F, como bien decía Adriano, la nueva legislación ya no tan nueva de escalabilidad, hace que migren hacia vehículos pesados en configuraciones 6x2 y 6x4 y esto es justamente donde somos más prioridad, así que es una gran noticia. Y el FM es un jugador importantísimo, es el vehículo más equilibrado y eficiente del segmento que ha evolucionado aún más. Vamos a presentar una cabina completamente nueva, diseñada desde cero, que sin duda los va a sorprender, para aplicaciones de media a larga distancia y fundamentalmente, como mencionaban hace un ratito, el transporte de sustancias peligrosas, que es muy exigente a nivel de seguridad y de eficiencia. Y nos queda uno más, el robusto. El indestructible, el FMX, que se supera aún más. Un camión pensado para las aplicaciones más severas a nivel técnico, minería, construcción pesada o la industria del petróleo, donde vamos a ver algunas novedades en función a tener aún más capacidad de carga. Bien. ¿Y podemos develar algunas novedades de estos camiones, algunos rasgos, los principales rasgos de bueno, esta nueva línea? Lo principal yo creo que está a la vista y es un diseño muy moderno, con mayor presencia de marca. En los tres vehículos vamos a ver nuestro logotipo, nuestro Ironmark en mayor dimensión. Las nuevas líneas dinámicas, líneas muy modernas, pero fundamentalmente que se traducen en una mayor aerodinámica para reducir el consumo. También han podido ver ahí los nuevos faros delanteros, faros de LED, que también, además de dar una imagen muy moderna, son de mucha mayor tecnología. Y todos nuestros camiones fueron rediseñados en el frente, las parrillas, particularmente, lo habrán visto, el FH, donde la parrilla ahora es del mismo color que la carrocería, y además está construida en aluminio, es un poco más liviana, así que no solo es estética, sino también es rendimiento.
Bien. Y nuestros camiones claramente tienen una armonía espectacular entre el diseño exterior, el diseño interior. ¿Qué tenemos de novedades en el interior que se destaca en esta nueva línea? Bueno, obviamente no nos hemos renovado solamente en el exterior. El interior va a tener un cambio muy grande que van a poder percibir con materiales de muy alta calidad, colores nuevos también, con tecnología visible pero aplicable también, con una ergonomía aumentada para que el conductor encuentre absolutamente todos los controles de manera fácil y pueda tener una conducción eficiente y segura, con una interfase realmente mucho más intuitiva. Y fundamentalmente en las nuevas cabinas de FM y FMX vamos a encontrar una cabina más amplia, 1 metro cúbico más, que va a dar mucha mayor habitabilidad y confort a nuestros conductores. Buenísimo, Fede. Y al principio mencionabas que teníamos innovaciones para la seguridad. La seguridad claramente está en nuestro ADN, tenemos un objetivo claro como marca de 0 accidentes vinculados con un vehículo Volvo, con una unidad Volvo. El año pasado establecimos un nuevo estándar en seguridad en las rutas argentinas. Pusimos de serie el mayor equipamiento enfocado en la seguridad del conductor, de la carga y del entorno en el que se mueve, ¿no? Realmente una apuesta muy fuerte, poner todo esto de serie, ¿no? Equipamientos como control crucero adaptativo, aviso de colisión frontal, frenado automático de emergencia, airbag para el conductor en todas nuestras configuraciones. Realmente fue una apuesta muy, muy fuerte. Y ahora nos seguimos superando. Tenemos más. Es así como vamos a superarnos. Por un lado, vamos a hablar de mayor seguridad por una mayor visibilidad en nuestras cabinas, ¿no? Y por otro lado, también tenemos novedades desde el punto de vista del control del vehículo. Bien, y en términos de visibilidad, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, tenemos en las cabinas nuevas de FM y FMX, tenemos un parabrisas de mayores dimensiones, ventanas también, líneas de puertas más bajas, una cabina completamente nueva que nos da muchísima más visión directa, pero además tenemos la posibilidad de instalar nuevas cámaras de visión indirecta para complementar todo esto. Obviamente hay muchos puntos ciegos en estos vehículos de gran porte y esto nos va a permitir maximizar la visibilidad y aumentar la seguridad en la conducción. Por lo tanto, el conductor ahora tiene básicamente muchísimo puede más ver para prácticamente ver todo. Pero además lo va a poder controlar mejor, porque también tenemos novedades desde el punto de vista de control. Tenemos un nuevo control de bajada, un control crucero de descenso que va a permitir intercalar frenos auxiliares y frenos de servicio de manera automática. La dirección dinámica que ustedes ya conocen, la dirección eléctrica, una gran innovación de Volvo, que ahora se actúa en conjunto con los paquetes de seguridad y va a permitir mantener al vehículo dentro del carril, no solo avisar, sino dar señales en la columna de dirección y correcciones para aumentar la seguridad dentro del carril. Y también tenemos el nuevo control crucero adaptativo que, como bien comentabas, el año pasado pusimos de serie en todos los vehículos de ruta con nuevas funciones, con funciones que permiten trabajar también en situaciones de interurbano o urbano, así que es un rango mucho mayor de aplicación. Fede, ¿hay también novedades en respecto a los faros, a las luces? Tenemos los nuevos faros de LED y una tecnología muy importante que son los faros LED adaptativos que nos van a permitir no solo tener esta tecnología LED con mayor poder de iluminación, sino una particularidad muy grande. El chofer va a poder conducir con las luces altas, teniendo visibilidad máxima en la ruta, y su cámara, que está situada en la parte alta, le va a permitir detectar un vehículo que circule en su mano o en la mano contraria y poder apagar selectivamente donde hay un obstáculo para no encandilar, pero maximizando todo el resto de la ruta. Por lo tanto, de nuevo, tecnología e innovación apuntada a maximizar la seguridad. No solo sirve como un diferencial para las rutas, nuestra B insignia, sino que además ahora impacta en la seguridad. Accidentes, todos estos avances están demostrando nuestro compromiso y liderazgo en esta materia, ¿no? Sin dudas. Y ahora sí, hablamos de diseño, hablamos de innovación en seguridad, mucho foco en el conductor. ¿Qué tenemos también como ventaja o novedad y beneficio, sobre todo, para los transportistas, las empresas? Sí, sin duda es importante todo lo que vimos. La seguridad es importante para todos nosotros, además. Pero la productividad y la eficiencia es importante para nuestros clientes. Seguimos trabajando con los motores de 13 litros de tecnología de consumo inteligente. Los motores de 11 litros también, dando excelentes resultados probados en nuestro país. Pero tenemos novedades en la caja iShift.
tenemos nuevos modos de conducción que van a hacer que un mismo vehículo pueda trabajar de distintas maneras en función a la situación de trabajo, tanto economía cuando requiera un poco más de potencia. Esto va a poder ser todo utilizado en un mismo vehículo. Y otra innovación muy grande en función de reducir el consumo y aumentar la productividad es el IC premapeado, un nuevo sistema que va a permitir conocer qué hay por delante, trabajando junto con el GPS del vehículo y mapas topográficos que están instalados en el camión, va a corregir la conducción de manera automática para hacer esta conducción mucho más eficiente. Producto, bueno, siempre que hablamos de producto, la pregunta que viene después es qué hay detrás del producto, ¿no? ¿Cómo sustentamos y cómo apuntalamos ese producto una vez que está en la calle? Y lo cierto es que estos 13 nuevos camiones, esta nueva línea F, nos traen muchas novedades. Yo creo que estamos absolutamente convencidos que abre una nueva dimensión en términos de conectividad. O sea, lo que va a hacer el camión, saber lo que está haciendo el camión y el conductor en forma de telemetría, no a distancia. Para tener una referencia, hoy a nivel mundial el Grupo Volvo tiene más de 1 millón de camiones conectados. O sea, estamos cada vez evolucionando más, y en América Latina hay más de 100.000 camiones ya conectados. Entonces esta nueva línea F nos va a plantear esa nueva posibilidad de saber qué es lo que ocurre. Y básicamente el resultado desde el punto de vista del servicio, de la productividad, está orientado en conocer todo lo que es la parte de mantenimiento preventivo y correctivo, o sea, la planificación, planificar el mantenimiento de los camiones. Eso es algo que el cliente va a tener acceso en forma directa, el historial de servicio, el historial de reparaciones que tiene cada producto, algo que normalmente es muy demandado por las empresas, por ejemplo, de carga peligrosa, las empresas dadoras de carga peligrosa, y todo esto a través de una nueva plataforma, a través de una nueva herramienta que vamos a llamar Volvo Connect. Hasta acá estábamos muy acostumbrados a escuchar el Dynafleet, que era nuestra herramienta. Exacto, teníamos Dynafleet, y esto entonces incorpora nuevas funciones, sí, se amplifica. Sí. Es una nueva plataforma, esta nueva dimensión de conectividad va a ser a través del Volvo Connect. El Volvo Connect es la herramienta que va a utilizar el cliente, es la interfaz de comunicación entre el cliente y el camión. Y el otro aspecto muy importante que nos abre esta nueva línea F es la seguridad. Todos los eventos que ocurran desde el punto de vista de la seguridad pasiva y activa del vehículo van a poder también ser monitoreados por los clientes a través de esta nueva plataforma Volvo Connect. Esto, por supuesto, con el afán de poder hacer un trabajo preventivo, correctivo con los conductores y mismo con el producto para hacer docencia y trabajar en función de los resultados. Así que, básicamente y resumiendo, esta nueva línea F nos plantea un nuevo universo en términos de conectividad del camión. En definitiva, la información, como ustedes más que nadie saben, es poder. Un camión conectado aumenta el rendimiento, aumenta la rentabilidad, pero es importantísimo mantener el camión en ruta, el tema de la disponibilidad. Entonces acá hay un complemento sumamente importante con tener la información del camión y cómo hacer para tenerlo siempre andando. Exactamente. Y acá también tenemos mejoras. Sí, bueno, todos saben que tenemos el plan de mantenimiento que decimos siempre que es la obra social del camión. Hoy tenemos más de 1.500 camiones dentro de esta obra social, dentro del plan de mantenimiento. Y tenemos una nueva oferta, un nuevo producto, que es el plan de azul básico, que llamamos, que es un plan de mantenimiento, como dice el nombre, básico, cambio de aceite y filtro, pero el objetivo de esto es hacer pasar el camión por el taller y poder, digamos, tener una oferta más abarcativa en función de la demanda de nuestros clientes. O sea, con el plan oro, cubrir una expectativa de plan de salud completo, podríamos decir, el contrato azul que tenemos actualmente vigente, el azul plus, y ahora con el azul básico. O sea, es un nuevo producto para estar más cerca de la expectativa y de la necesidad de nuestros clientes. Una gama completa de productos, una gama completa de servicios. Y además, a todo esto, seguimos creciendo. Adriano estaba informando al inicio, nos estaba mencionando y ya venimos hablando de las inversiones que venimos haciendo, el plan de inversión que tenemos de crecimiento acá. Tenemos cada vez más camiones en las rutas también. Y entonces, ¿seguimos creciendo todavía? Seguimos creciendo porque, obviamente, un nuevo producto. Nosotros duplicamos el parque circulante en 5 años, crecimos sustancialmente en cantidad de camiones en la calle y seguimos creciendo en términos de capacidad instalada para poder darle soporte y darle servicio a estos camiones. Entonces, estamos inaugurando un nuevo taller in situ en los próximos días con 6 nuevas bahías de trabajo, una ampliación en Comodoro Rivadavia también con mayor capacidad instalada en esta zona del país, y estamos llegando ya a los 30 puntos de servicio entre concesionarios y talleres in situ, o sea, dentro de los clientes. Más de 250 bahías de trabajo. Obviamente, tenemos clarísimo que acompañar el producto en términos de capacidad de poder atender a nuestros clientes es clave. O sea, atrás del producto tenemos que tener el mejor servicio. ¿Estás escuchando?
El Borde. Acoplados Sánchez, más de 40 años junto al transporte. Ponano, Sola y Brusa, Cormetal, El Fierro, Lambert, en todas las rutas del país y del Mercosur. 25 de mayo 10.084, Rodeo de la Cruz, Mendoza. Teléfono 261-333-8862. Acoplados Sánchez, más de 40 años junto al transporte. POF Soluciones, una empresa dedicada a la innovación en limpieza automotriz. Su novedoso producto, cepillo líquido, es una solución eficaz y económica para el transportista, ahorrando en tiempo y materiales. Limpieza profunda en tres pasos, diluís, rociás, enjuagás, sin usar cepillo, sin frotar, sin ensuciarte. Mándanos un WhatsApp al 3534-281768 o correo electrónico a cristianivampov@gmail.com o contactanos por nuestras redes sociales. Seguimos sumando puntos de ventas con mínima inversión. POF Soluciones, una empresa argentina junto al transportista. Deflectores Charmander, fábrica de accesorios en fibra de vidrio para camiones, ruta 3, kilómetro 696, teléfono 291-554-063-959, Bahía Blanca, en Facebook Charmander Bahía. De Matía Camiones. Venta multimarca, tomamos tu usado en parte de pago, anexamos repuestos, todo Iveco. Ruta 33, acceso a Murphy, provincia de Santa Fe. Teléfono 03-462-34-3042. ¿Vas a viajar? No te olvides de revisar la verificación técnica. Llámanos y te asesoramos. Verificación técnica, test, MIC, Chivilcoy. Ruta 5, kilómetro 160, Parque Industrial. Turnos y consultas al 2-346-3084-39 o por WhatsApp al 2-346-524687. Test, MIC, Centro Nacional de Revisión Técnica Obligatoria. Rubo Repuestos. Frenos, embragues, dirección, suspensión, transmisión, venta de repuestos, taller de frenos, autos, pickups, camiones y acoplados. Avenida Sarmiento 158, Chivilcoy. Teléfono 2346-420762, 424956. Celular 2346-460441. Rubo Repuestos. Seguimos trabajando codo a codo con los servicios esenciales. En Lux Cam Chivilcoy lo esperamos de 9 a 17. Para venta de repuestos y servicios con turno previo, comuníquese al 2324-564286. Para ventas de 0 kilómetro y usados, comuníquese al 11-674-149-71. Y aproveche a conocer nuestras unidades equipadas con motores MAN, sin necesidad de utilizar urea. Contamos con protocolo de seguridad para cuidarnos entre todos. Lux Cam Chivilcoy, concesionario oficial Volkswagen de camiones y buses. Turbo Group es una empresa con más de 30 años de trayectoria en la reparación y venta de turbos alimentadores. Contamos con nuestro propio taller equipado con la tecnología y técnicos especializados para poder solucionar sus problemas. También realizamos capacitaciones virtuales para mecánicos y para usuarios. Cualquier duda o consulta nos puede llamar al 11-3609-9639. Muchas gracias. Toda la línea Volvo a su alcance. VM, FH, FM y FMX. Hay un Volvo a la medida de cada negocio. Decker Camiones, concesionario Volvo Trucks. Ruta 3, kilómetro 696, Bahía Blanca. Y también en Quequén, Allen, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata. El Borne, al pie del camión. Un beso para Fabiana. Lo está haciendo muy bien, aunque ella, como dice, fue la opción B, pero le está saliendo bárbaro. Un beso para sus hermanas. La bienvenida quería darle para su sobrinito y la futura sobrinita que van a ser también. Muchas bendiciones para toda la familia.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Aguilera, integrante del grupo 100% Camioneros. Quería mandarle un enorme, enorme saludo y un fuerte abrazo a Fabi Panela, gran, gran mujer. Hola, buenas noches. En nombre de las chicas de Simplemente Camioneras, queremos mandarle un beso muy grande a Juanita por el día de su cumpleaños. Bueno, qué tule, ¿eh? ¿Cuántos mensajes para compartir? Muy bien. Besito a Norma, Marcos. Sí. ¿Cómo es eso de encontrarse en la ruta, no? Imagino que se ven, que se encuentran. A Marcos lo conocí en la zona franca. Mirá. La verdad es que sí, muy buen pibe. Y después, bueno, nos hablamos así en el día, lo cotidiano, ¿viste? Por ahí, ¿qué estás haciendo? O por ahí nos cruzamos en la ruta. Pero muy buena persona. La verdad que eso es lo bueno que tiene este trabajo, que, ¿viste? Conoces buena gente. Después también, ponele, conozco a Matías Carrizo, él hace todo lo que es pollo, y también empezamos a hablar y te acompañan en la ruta. Diego, que me muero de la risa con Dieguito. De ahí, de la gente del Chimi. La verdad. Le mandamos un beso a Chimi, a Paco, bueno, a Luisito, a tantos que nos acompañan y que la verdad que además son incondicionales, realmente tienen además mucha chispa, realmente. No te aburriste. No. A la madrugada por ahí le está cargando en Córdoba y nos mandamos mensaje y no te aburriste. Qué bueno. Fabi, pensaba preguntarte, bueno, vos citabas que tu vieja hubiera querido ser mecánica, hablábamos recién de estas esperas, todo. ¿Cómo te llevas con la mecánica? ¿Sos de meterle mano? No. Sí, pero es preguntarle más a mi papá. No, claro. No, tanto no. Hizo tantán, hizo tuntún, hizo terruidito, y mi viejo me dice. Pero no. Claro, cada zapatero a su zapato, digamos. Claro, lo básico nada más. Si me pasa algo, bueno, trato de arreglarla. Siempre lo arreglo. Me parece más que bien. ¿Sabes qué? Voy a invitarte a compartir, si estás de acuerdo, esta sesión que hemos denominado Noticias, ¿no? De Noticias en el Borne, que tiene que ver precisamente con noticias del sector. Así que, si me permitís, vamos a dar curso entonces a este reporte, ¿sí? Noticias entonces en el Borne, sí, Moyano pidió 52% de aumento más un bono y la vacunación de los 220.000 camioneros, sí, a la espera, entonces compás de espera precisamente en las definiciones que tienen que ver con las paritarias. Más noticias que tienen que ver con el pedido precisamente de prioridad para la vacunación, en este caso transportistas internacionales confirmados ya tendrán precisamente la prioridad para la vacunación. Esto tiene que ver con las autoridades sanitarias de la nación. Y continuamos, te contamos precisamente en el marco de lo que son los combustibles, ¿sí? Hablar de Shell Evolux Diesel tiene que ver con este diseño exclusivamente para vehículos pesados. Algo que dialogábamos recién con Fabiana Panela, quien nos está acompañando precisamente en lo que es la conducción del Borne del día de hoy. El factor predominante dentro de lo que es la siniestralidad en las rutas es precisamente la telefonía celular. Por último, algo que anticipábamos aquí en el Borne y es precisamente la presentación de la experiencia Volvo 2021. En este marco se ha hecho en consonancia en la región, tanto en Chile, en Argentina y en Uruguay. ¿Sí? Se trata de los nuevos FH, FM y FMX. Una más, cerramos precisamente con los costos, ¿te parece? Esto tiene que ver con el índice que ofrece siempre FADEAC. Armamos lo que es el costo en un 26% de aumento en lo que va del año, ¿sí? Hablar de combustible, entre otras cuestiones que tienen que ver con los costos logísticos para el transporte de cargas. Hasta aquí entonces las noticias en el Borne.
El Borne, al pie del camión. Bueno, ahí vamos haciéndote compañía. Tenemos del otro lado, co-conduciendo El Borne, a nuestra querida Fabi Panela. No te pregunté concretamente dónde estás, Fabi, dónde estás parada. Acceso este, acá pasando el peaje de Morón. Bueno, imaginamos mucho frío, como decíamos al principio, pero se ven, porque de ahí estamos viendo parte de la ruta, nosotros estamos en videollamada, y se ve cierto movimiento, ¿no? Se ven, por obviamente, compañeros. Sí, todo tranquilo en la ruta. Bueno, qué bueno. Te invito a compartir, contarte que ya está la 225 del Borne en la calle, ¿sí? Y esto tiene que ver con la labor de nuestros equipos de profesionales, como nos gusta decir, nuestros queridos compañeros. Hablamos, obviamente, de Fernando Canosa, de Guille Brignoli, de Carlos Gattari. Y en este marco, irnos a Río Cuarto, si te parece, para compartir una nota interesante que hizo precisamente nuestro querido Brignoli a la gente de Acoplar. Gente del Borne del Aire, ¿cómo están? Nosotros aquí en Río Cuarto, Córdoba, con Pablo y Marcos Domínguez de Acoplar, la firma Acoplar, que viene creciendo de una manera sostenida en base a trabajo. A ver, entonces, Pablo, ¿cuántos años? 51 años. 51. ¿Y Marcos? 42. 42. No me hables más, no importa. Bien, entonces, ¿ustedes arrancaron? Arrancaron con su taller, vemos que están haciendo cosas. Contá un poco, cuéntenle el que quiera, arranque y cuente cómo fue la historia, cómo empezaron. Bueno, Guillermo, primero agradecerte la visita, que es muy cordial siempre recibirlos a ustedes. Sabemos que hacen un trabajo y para nosotros muy importante. Te cuento un poquito. Nosotros, esta es una empresa que nació allá por el año 2001-2002. No elegimos nacer en ese momento, sino arrancó Marco en primera instancia acá, ¿no? Yo seguí trabajando en dependencia, con muchas ganas principalmente, y también acompañados de mucha suerte. Nosotros siempre decimos que somos una gente privilegiada en ese sentido, tenemos mucha suerte, más allá que nosotros hacemos mucho para conseguir esa suerte. Hemos tenido la posibilidad, te decía, de dar con gente muy buena, tanto los chicos que tenemos trabajando, los que hemos tenido trabajando y los que tenemos en este momento, como así también los proveedores. Muy bien. ¿Vos iniciaste entonces esta modalidad de trabajo? ¿Vos trabajabas antes en dónde? En una empresa metalúrgica. En una empresa metalúrgica. Así que ahora contame cómo fue. Dije, me voy. Me voy a hacer tal cosa. Tal cual, mira, es muy sencillo. Yo en el tiempo que dejé esa empresa metalúrgica y empezamos a trabajar con nuestro, yo tenía apenas 23 años y estaba de novio con mi señora actual y no tenía hijos. Calculaba que era el mejor momento para arrancar, dado que no tenía tantas responsabilidades como mi hermano mayor, ¿no? Así que la elección entre los dos fue que yo me arriesgara, ¿no? Y bueno, la verdad que nos ha ido bien, pero como decía Pablo recién, con mucho trabajo, mucho empeño, mucho sacrificio, como en todos lados, ¿no es cierto? Es la forma de que las cosas tengan otro gusto también. O sea, si hubiese sido sencillo por ahí, no sería tan lindo. Sí, claro, lógico, tan regalado. Y bueno, como el nombre indica, Acoplar, ellos ustedes trabajan específicamente o mayormente con acoplados. En principio empezaron con eso. Ustedes ahora también anexaron toda lo que es tecnología de tercer eje, ABS, BS, todo eso. Son cosas que han venido con el paso del tiempo, hay que modernizarse para seguir adelante, ¿no? No sirve de nada quedarse siempre con lo normal, con lo clásico, si hay una forma de decirlo, ¿no? Sí, la colocación de tercer eje, ABS, BS, todo este tema de la escalabilidad. Perfecto. Hoy en día Acoplar es un taller de reparaciones técnicas, de esa forma nosotros nos permite homologar, certificar y todo eso. Tenemos también ingenieros trabajando dentro de la planta. Y bueno, como te decía, específicamente nosotros nos dedicamos a lo que es el trabajo sobre acoplado de camiones, preferencialmente la parte de abajo, ¿no es cierto? Hemos apuntado toda nuestra fuerza en ese sector, no tanto en el carrozado, porque bueno, entendemos que quizás para dar un mejor servicio, más confiable, por ahí
También Acoplar tiene su playa de venta de usado, contame vos, Pablo. Sí, bueno, nosotros ya de un tiempo a esta parte, me quería detener un segundito en los comienzos de, okay, de nuestro emprendimiento. En realidad fueron años muy complicados, está de más decir que la situación nunca nos acompañó, pero pese a eso... ¿Cuándo acompañó la situación? Pese a eso se puso, como decía Marco recién, mucho ahí, con mucho esfuerzo. Para que tengas una idea, nosotros las construcciones de nuestra nave, si se quiere decir, que en aquel momento era un galponcito de 5 metros por 10, claro, con eso empezamos. Un dato anecdótico es que nosotros desarmamos un acoplado para hacerle freno, si se quiere, y metimos las ruedas dentro del galpón, y bueno, teníamos que salir por encima de las ruedas para poder abrir el portón que lo teníamos, porque era imposible. Claro, todo afuera en aquel momento con algo todo con aquella, en aquel momento, te decía, con un balcón de esas dimensiones. Claro. Con el tiempo se fueron haciendo inversiones, tanto el lugar geográfico era el mismo, la ubicación, ¿era acá, no, o estaba en otro lado? No, estamos acá a 50 metros. A 50 metros, después fueron viendo los... Claro. Y después nos fuimos ya a la parte de atrás, que te va a comentar Marco un ratito, la estructura que tenemos en ese lugar. Haciendo, como te decía, mucho hincapié también y inversiones tanto en lo edilicio como también en lo que fue material humano, principalmente, y tecnología que fuimos agregando al taller en el correr de los años, ¿no es cierto? Estructuralmente hoy, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿La diferencia con el que galpona, lo que tienen hoy? Tal cual. Bueno, sí, mirá, cuando Pablo te comentaba, el galpón era, el galponcito que tenemos en ese momento era de 180 metros cuadrados, lo que era el terreno, no, que no había más que eso. Bueno, como te decía, esto hace ya 19 años, 29 que tenemos, y contamos con 2.000 metros cuadrados de cubiertos para todo lo que es reparaciones, y también tenemos una playa bastante grande donde se está construyendo actualmente una nave que va a estar en el entorno de los 1.500 metros cuadrados. Y tenemos 8.000 metros de predio, que nos ayudan, porque bueno, vos viste que el tema de los lugar para estacionar, lugar para herramientas, para todo. Así. Bueno, estupendo. Le voy a hacer para terminar, pero yo pregunto también por la vida personal. ¿Vos sos maratonista como él o...? ¿Ah, los dos? Sí. ¿Los dos? En realidad él es maratonista, porque yo fui maratonista. ¿Vos ya fuiste? Yo ya fui, ya. Ok, ok. ¿Están entrenando ahora o con toda esta mano como que pararon? No, seguimos entrenando, ¿no? Con la intensidad que lo hacíamos en tiempos que estábamos muy competitivos, ¿no? Claro. Estábamos en otro nivel y estábamos compitiendo muy fuerte. Hemos corrido campeonatos nacionales, hasta mundial. Bueno, muy bien. Y ahora entonces, pues, ustedes están los dos, cada cual de pareja, casado con hijos, digamos. Tal cual, sí, mirá. Yo estoy casado con, como te contaba recién, con mi señora, que fue mi novia en aquel momento cuando dejé de trabajar en forma dependiente y arranqué con todo este tema del taller. Y tengo 4 hijos. Caso mío, bueno, yo tengo mi señora, sí, 2 chicos. Con un matrimonio anterior, sí. Y bueno, mi señora actual es la que por ahí viene los sábados a darme una mano a acomodar la oficina, ya que el sábado no trabajamos. Claro. Hacemos horario corrido de 8 a 18, el sábado no se trabaja, venimos a acomodar un poco la oficina y después tomamos un cafecito tranquilo acá. Muy bueno. Bueno, chicos, muchas gracias. La gente del Borne Light, espero que les haya gustado esta nota que hicimos con los chicos, de verdad son muy simpáticos, muy amables y por sobre todo trabajo honesto. Gracias, loco. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias, Che. Sí, muchas gracias y siempre bien recibido. El Borne en el aire. Feliz cumpleaños, Juanita del Borne. ¿Cómo vas, Juaní? Bien, acá estoy en mi casa.
Imaginamos. Bueno, nosotros estamos aquí en la radio junto a Fabi Panela. Y bueno, el pueblo quiere saber, ¿cuántos años cumplís? 7 años. Bueno, ya estás en la flor de la flor, ¿sí? Contanos un poquito, torta. Hay torta, ¿no? Sí, 4 tortas tuve. Una de piñata, una que tuviera velita, de todo. ¡Qué bueno! Bueno, imagino que muchas tortas de regalo, ¿no? Sí. Bueno, y contanos un poco, ¿cómo es esto de festejar, bueno, con lo que se puede, ¿no? Porque con todo esto que está pasando, imagino que no hiciste un fiestón. Sí, invité a cuatro amigas, listo. Bueno, ¿muchos regalos? También me llamó Paco. Paco Sierra, le mandamos un beso enorme a Paco, entonces. Sí. Y contanos, ¿muchos regalitos? Sí, muchos. Bueno, qué bueno. ¿Estaban dentro de lo que vos querías? Sí, también le mando un beso a Fabiana. Bueno. Ahí te está mandando ella otro besito, porque no sé si vos la escuchás porque está en el otro micrófono. Bueno, Juani, desearte que lo termines lo mejor, te lo mereces. Nosotros te extrañamos acá en el estudio. Y bueno, nada, ojalá que podamos seguir festejando muchos cumpleaños el tuyos. El jueves voy. Obviamente. Bueno, te mando un beso enorme. Buena ruta para todos. Gracias. Gracias, Juan. Y un beso enorme. Gracias. Bueno, chao. Chao. Bueno, ahí estaba entonces nuestra querida Juanita Canosa, ¿sí? Juani es nuestra asistente en piso, es quien maneja los teléfonos, quien maneja el TikTok oficial del Borne, ¿sí? ¿Cómo te llevas con la tecnología, Fabi? No, mal. No me llevo, digamos. No, nada. Yo me esperaba en mi casa, digo, bueno, pero van a manejar mis hijas, pero bueno, me supo acá, hice lo que pude. Bueno, igual estás muy canchera, vamos a decirlo, imagino que tenés el teléfono apoyado. Está ahí en un costadito de camión. Desde afuera. No hablamos mucho de tus preferencias al momento de elegir el rodado, digamos. ¿Tenés alguna marca, algo en particular? Imagino que en el que andás en estos momentos, es tu preferido. Me gusta más el Mercedes, pero ando en una Grale yo. Bien. Vamos para Grale y ando en una Grale. Y la verdad es que no anda mal el camión, es un lindo camión. Yo ando comúnmente ando siempre más en el Agrale. Claro. Preguntarte, bueno, viste que citábamos recién cuestiones que están a la expectativa frente a lo que es el pedido de vacunación para el sector, sobre todo a la expectativa de lo que es cuestiones que tienen que ver con homologar las tarifas. Bueno, preguntarte un poco cómo la vas llevando a esta altura de la pandemia, ¿no? Después de un año y medio. Y es agotador porque también no tenemos, bueno, el tema de las vacunas también fue un tema, viste, que tuvieron un año, a mi papá ya le dieron una dosis, pero bueno, estamos esperando a ver si le dan la segunda dosis y esperando que a todos nos puedan vacunar en realidad, pero bueno, otra no nos queda que esperar, tener paciencia y cuidarnos y seguirnos cuidando más que nunca ahora, porque esto, viste, qué sé yo, va para largo, pero sí. Bueno, la verdad que sí. Bueno, vos sabés que estamos llegando prácticamente al final del programa del día de hoy. Te invito a compartir, si querés, la entrevista que realizamos con Toto, con Gabriel Patronelli, precisamente hablar de la familia Patronelli, hablar de la empresa, bueno, referente en el marco de lo que es precisamente el transporte de cargas, pero en este caso, bueno, una entrevista que tiene que ver con la familia, con el deporte, obviamente, ¿no? Como referentes de ganadores, creo que son 5 los Dakar que tienen los Patronelli encima. Así que, si te parece, lo escuchamos. Sí. Buenas noches, Toto. Gracias por recibirnos para el Borne, en este caso para nuestro programa de radio. La verdad que teníamos muchas ganas de poder charlar un ratito con vos, un rato. Valeria, ¿cómo te va? Buenas noches. Espero que estén todos bien. Gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, como bien sabrás, este programa tiene que ver y tiene como protagonistas la gente de la ruta y la verdad que hablar de ustedes en general, hablar de la familia Patronelli, es todo un emblema, ¿no? ¿Puedo decir que será para tanto, che? Sí, yo creo que no, sí, creo que sí. Un poco siempre cuando charlo con gente que por ahí tiene la oportunidad de transmitir a la gente, ¿no? A través de una radio como ustedes, de la tele o de lo que sea, siempre transmito lo mismo, que por ahí nosotros logramos un montón de cosas en el deporte gracias a la manera de ser o a la forma que por ahí mi viejo nos enseñó, de que la responsabilidad, cumplir en todo sentido, tanto socialmente como en el trabajo, y por ahí eso lo aplicamos un poco en el deporte y se dio lo que se dio. Y bueno, y hoy por ahí mucha gente te reconoce, te saluda, te felicita por lo que hiciste, y uno siempre dice lo mismo, que no somos nada más que personas que han hecho lo que hubiese hecho cualquier deportista o cualquier persona que se propone unos buenos objetivos. Esa es un poco la cuestión. Así que no, te agradezco el elogio. Nosotros somos medio perfil bajo, ¿viste? Por ahí hay cosas que a veces nos sobrepasan, pero siempre le ponemos ese espíritu a las formas de hacer. Y bueno, y por eso se logra a veces cosas, tanto como te decía recién, en el deporte como en el laburo, diríamos, ¿no? Hablar propiamente de lo que es la empresa, de lo que es el taller, muchísimos años, de todas maneras, ¿no?, dentro del rubro. Sí, la fábrica, bueno, mi viejo, es una historia larga, pero mi viejo arranca hace 45 años aproximadamente, con una mano atrás y otra adelante, como se decimos la jerga, y bueno, hizo todo, lo fue logrando con mucho sacrificio, por supuesto. Nadie nos dio nada, nunca nadie nos regaló nada. Mi viejo, a mi papá le regalan un torno para mecanizado, porque él fue a estudiar, por ahí no le fue bien, y bueno, dijo, yo atrás de este torno no me voy a quedar, y bueno, y empezó a buscar otros horizontes, y encontró por ahí esta beta de la fabricación de los acoplados, de las carrocerías, de los semirremolques, de los volcadores sobre todo, y bueno, y es toda una vida, ¿no? Pasaron más de 4 décadas y un poco... hoy se ve reflejado la marca en la calle, pero ahí fue una vida detrás. Mis hermanos entraron con 13 y 14 años aquí, a medida que iban haciendo la escuela iban viniendo a la fábrica, que son los dos que ganaron el Dakar, tanto sería Alejandro y Marcos, somos 5 hermanos nosotros, y ellos entraron de muy chico, sin que mi viejo los obligue, y nunca le dijeron nada, viste, esas cosas que por ahí se fueron dando porque sí. Y bueno, y hoy de a poco, después yo entré a los 23, mi otro hermano a los 19, mi hermana a los 21, y bueno, y hoy estamos todos aquí, tenemos un promedio de 40, 42 años cada uno, y estamos todos acá, metiéndole fuerte al trabajo, que es lo que sabemos hacer, viste. Vos me ponés a hacer otra cosa y la verdad que no sé qué decirte, viste. Pero bueno, un poco pasa por ahí. Imagino además que cada uno debe tener un rol específico, ¿no?, al margen de funcionar como empresa familiar. Sí, tuvimos la suerte, por eso yo digo que es una, no sé si una suerte o Dios te mando, que por ahí los 5 hermanos que somos y estamos dentro de esta industria, nos tocan como sectores distintos. Obviamente hay reuniones todos los días, nos vemos la cara todos los días, pero cada uno tiene su rol. Ingeniería Alejandro, todo lo que es producción Marco, lo que es obviamente diseño está el más chico, que es Nilo, que trajo un poco la tecnología. Yo estoy en la parte comercial, en la parte de la venta, y bueno, y mi hermana con mi mamá en la parte administrativa. Bueno, mis viejos obviamente no son de venir muy seguido, pero están atrás de todo, diríamos, ¿no? Qué sé yo, es como que todo sigue siendo fabricado de forma familiar, diríamos, ¿no? Pero sí, no, está bueno que uno tenga su rol y que todos también opinemos de qué lo que hace cada uno y en qué podemos mejorar, ¿no? Uh-huh. Toda esta manera particular de laburar en familia, con todo el peso y todo el éxito, que imagino que también debe incidir toda esta trayectoria deportiva, ¿no?, a nivel internacional, etcétera, etcétera, digamos, ¿cómo lo comprenden al momento de abordar al cliente? Digamos, ¿incide, les sirve, les propicia? Me refiero obviamente a todo ese recorrido exitoso, ¿no?, de premios y etcétera. Mirá, en ese punto... Sí, fue una bisagra desde que pasó lo que pasó con mis hermanos. Si mi papá ya tenía justamente casi 30 años de fábrica, de marca en el rubro, se conocía la marca en el rubro solamente,
cuando se logra lo que pasó con los chicos en el Dakar, es como que se pasó a ser un poco más popular en esas épocas, sobre todo ahora está un poco más frío porque el Dakar no vino a Argentina, no está acá, bueno, que también hacía bien que se tenía que ir, no por nada, porque era cada 10 años los franceses van cambiando de país y eso está bueno para enfriar un poco y después volver a traerlo, ¿no? Pero en ese momento fue un momento bisagra, la gente venía, te compraba un acoplado y no te preguntaba si qué, no sé, qué rodado tenía, qué suspensión tenía, te decían, che, quiero sacarme una foto con los chicos, ¿viste? Y como que se cortó ese hielo, vos no tenías que romper el hielo con nadie, pasaba eso. Y sí, sí, obviamente eso aumentó, yo siempre lo digo, te aumentó las ventas, pero siempre digo lo mismo, también te aumentaron las ventas, te aumentó la publicidad, pero si el producto no era bueno, ibas a tener un problema, entonces... Hay que bancarlo. Sí, bueno, claro, hay que bancarlo, porque todo es muy lindo hasta que deja de serlo. Entonces, si vos mantenés el producto y mantenés la calidad, bienvenido sea la publicidad y bienvenido sea el Dakar. Pero de hecho, siempre fuimos vistos por una empresa de hacer las cosas así, viste, de manera familiar, de manera con los formatos fuertes, de estructuras para... Nosotros trabajamos mucho con el petróleo, con la minería, y eso provoca que una la fabricación sea con aceros especiales, con aceros duros, con soldaduras, diríamos, bien hechas. Viste, así que nada, qué te puedo decir yo, ¿no? Pero tiene que ver también con eso, con en un paralelo al deporte tener que bancar, como dijiste recién, el producto, ¿no? La marca la tenés que aguantar, es así. Sí, totalmente. Si no se vuelve papel picado. Preguntarte en el ámbito comercial y siempre pensando en este norte de las diferentes aristas, ¿no? Hablamos del área, no sé, qué sé yo, vial, agro, de, bueno, todos los ejes que ustedes tienen de laburo. Preguntarte en este contexto que ya estamos casi cuasi acostumbrados, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia y, bueno, los pequeños sacudones o muchos sacudones que les ha dado a muchos argentinos, ¿no? ¿Cómo se han manejado ustedes? Mira, nosotros atacamos todas las áreas directamente, o sea, por nuestros productos que se fabrican, atacan todo lo que es petróleo, minería, como te decía recién, el agro, lo que es vial, por supuesto, construcción, todo lo que es movimiento de suelo, o sea, obra. Absorbemos todas esas ramas, ¿no? Entonces, vos te pones a hablar con todos los que vienen, con los que compran, y sí, hay un poco de descontento porque por un montón de cosas, por lo que se ve, sobre todo la pandemia, los problemas que trajo. Y yo creo que, a ver, yo no soy hablar de político, porque soy medio apolítico, a mi empresa han venido todos, han venido desde los peronistas hasta los radicales, han venido todos acá, y yo atiendo a todo el mundo y siempre digo lo mismo. El que sale para adelante somos nosotros. Somos cada uno de nosotros, somos los que tenemos que, a través de nuestro trabajo, lograr los objetivos. Y si voy a tu pregunta, obviamente la vial está bastante parada, recién ahora están viniendo como arrancar, creo que obviamente los focos estaban puestos en la pandemia este año y medio, entonces quién iba a salir a hacer una, no sé, para decirte algo, que iban a salir a hacer una ruta o alguna cosa, seguramente podría haberse construido un montón de cosas, pero tal vez los focos de la política estaban metidos ahí, y la vía está un poco detenida, el campo anda muy bien, estuvo muy bien, las cosechas fueron buenas, los productos para señal se venden bastante bien, gracias a Dios, que un poco lo que a veces yo digo que si matamos el motor de la producción de este país, que es el campo, vamos a tener los problemas más serios que se nos puedan imaginar. Nosotros podemos hacer lo que vos quieras, podemos hacer, pero no podemos matar al campo, porque a mí me pasa que cuando yo el petróleo, que ahora está parado ya hace 2 años y medio, está frío porque el petróleo por ahí no vale lo que tiene que valer, o no hay inversiones, o hay otros problemas estructurales, porque vuelvo a decir lo mismo, por tema pandemia, porque X, nosotros nos damos vuelta y nos metemos con el campo y el campo nos da trabajo. Entonces, en el conjunto y mirando todas las áreas, yo creo que el campo siempre, lo digo medio siempre nosotros, siempre nos salva, ¿viste? Cuando tenés que salir a hacer alguna cosa, sabés que el campo lo cumple porque realmente nos está yendo bastante bien en ese rubro. Como te decía, y vuelvo al principio, lo vial está bastante frenado, está como queriendo arrancar ahora, lo que humildemente te puedo decir como lo veo yo, el campo está bastante bien, la construcción, el año pasado no había ladrillo, o sea, hubo mucha inversión
por el tema por ahí de la diferencia de dólar, de salir a comprar este ladrillo por la brecha cambiaria que hubo. Bueno, eso repercutió también los remolques, mucha gente compraba remolque para no saber qué hacer con si tenía un ahorro o si cobró en pesos algún municipio o bueno, etcétera. Y después, bueno, como te decía recién un poco, por ahí los temas son amplios, son difíciles de hablarlos porque en todos repercute diferente, pero yo creo que ahora, con esto de la vacuna, ya en corto tiempo, tal vez ya pensando fin de año, año que viene, ya la actividad se tendría que mover, como se venía moviendo años atrás, ¿sí? En este contexto es medio difícil, ¿viste?, poder hacer una evaluación completa, pero te trato de decir lo que pienso. No, entiendo que es bastante acertado, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que se viene movilizando y mucho el tema de la vacunación, ¿no? No quería dejar pasar de preguntarte, siempre ponemos sobre el tapete cuando charlamos, sobre todo mayoritariamente con los camioneros, los transportistas de todas las provincias, siempre hablamos cosas muy puntuales o cosas en común que tienen que ver precisamente con el estado de las rutas, en primer término, la falta de homologación, de muchas cuestiones que tienen que ver con normativas, viste, de traspaso de provincia a provincia, cuestiones burocráticas por ahí que hacen complicado el trabajo de ellos, ¿no? Y básicamente el tema de seguridad, ¿no? Seguridad vial en función de la falta de reparo de muchas de las rutas argentinas. Preguntarte. Sí, las rutas están, yo te digo la verdad, hay una realidad. Yo salgo a la calle y estoy, a ver, digo, viste, siempre digo lo mismo. Con mi abuelo íbamos a Villa Gesell en el año 80 y voy por la misma ruta y la ruta tiene los mismos agujeros que tiene hace, yo tengo 42 años. O sea. Y vos me decís, pero no puede ser, sí. Y hay rutas provinciales que están detonadas, de a poco se están reparando, pero venimos de un, viste, de un, no sé si la palabra es, venimos de un desastre vial que no sé de dónde viene. Yo te digo la verdad, no soy un tipo que va a criticar a nadie, pero digo, siempre digo lo mismo. O sea, no tenemos obras de grandes infraestructuras, no tenemos, no sé, puertos nuevos, no tenemos cosas que se hacían hace 60 años, hoy no se hacen. No hay autopista, no hay autovía, todo está siempre igual, está medio remachado por arriba, como quien dice, y después tenemos todos los días un accidente. Estamos pidiendo las autopistas hace años en la provincia de Buenos Aires, yo estoy sobre una ruta 3, donde todo el foco de carga de lo que es piedra, que es tremendo entre Capital y La Barría, no hay autopista, no puede ser, estamos atrás de un camión que viene a 60 kilómetros. La gente tiene accidentes día tras día, todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Eso, bueno, a ver, te lo digo yo como ciudadano, como te lo puede decir cualquiera que sale en cualquier ruta hoy. Pasarán los años que tendrán que pasar y bueno, tal vez el día de mañana tendremos la autopista. Hoy no tenemos nada, estamos muy complicados en lo que es seguridad vial, estamos muy complicados. Eso sí te puedo decir que es un tema, ¿viste? El tema de peso a potencia, de que a una persona que compra una unidad 0 kilómetro tiene un Scania 0 kilómetro o un buen camión con una buena potencia, que sea modelo, no sé, 95, 2005, no importa, en condiciones, tenga que ir atrás de un 11-14 modelo 74, que esa es la discusión que se arma siempre, ¿no? Pero la gente tiene que comer también, tiene derecho ese señor a andar en un 15-18. Está buenísimo que tenga el derecho a andar en un 15-18, pero no puede salir una ruta nacional donde ya los caminan de arriba de los 70-80, son camiones con más tecnología, ¿viste? Y en la BTV te piden lo mismo vos con una unidad nueva que estamos todos en desventaja. Hay muchas cosas para arreglar. Yo siempre estoy a disposición de todas las entidades para hablar de lo que sea, no tenemos problema. Hubo una pequeña mejora con esto de la ley, de la nueva ley, del decreto 3218. Podemos hablar un poco, pero como te decía hoy, la rama es muy abierta y hay muchas cosas para mejorar. Lo que yo siempre digo es que si tenemos que mejorar, nunca frenemos, siempre avancemos y vamos para adelante. Había una propuesta, por ejemplo, de autopistas, que fueron las famosas PPP, y terminó en la nada. Y los ciudadanos terminan pagando los problemas de la política, cuando no tendría que ser así, ¿entendés? Sí. Yo, viste, por ahí soy un poco de decir lo que pienso. Sinceramente, si empezar una obra para hacer, no sé, cientos de kilómetros de autopista para que todos podamos viajar mejor, mi pregunta es, ¿por qué cuando cambia el gobierno tenemos que dejar de hacer las autopistas? ¿Por qué no seguimos haciendo las autopistas? ¿Cuál es el problema? ¿Intereses políticos?
plata de por medio, lo que todo por el mundo sabe, bueno, pero terminen las obras. Las obras hay que empezarlas, hay que terminarlas. Al menos yo acá lo empiezo en semirremolque y lo dejo de estar porque sí, porque no sé, porque semi desarrollado, ni siquiera súper desarrollado. Bueno, la Argentina nos devuelve otro reflejo, ¿no? Por lo menos a través de nuestros políticos en líneas generales, ¿no? Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Y yo sé que obviamente ellos, está bien, yo digo siempre lo mismo, que no es un problema de la política de tal vez de ahora o del gobierno anterior. Esto viene de hace muchísimos años, es un arrastre de cosas. A ver, ¿qué te puedo decir yo? Yo te hablo como industrial, como laburante, ¿viste? Lo veo de ese lado, digo, siempre tenemos que terminar por lo mismo, siempre es lo mismo, arrancan una hora la paran, arrancan aquí ya, no tengo la plata, cortala, arranca la otra, y vamos, ¿y hasta cuánto vamos a estar así? ¿Qué vamos a estar? Toda la vida así, toda la vida esperando, no, me prometieron tal obra, no la hicieron, no importa qué gobierno, ¿no? Porque podemos hablar de todo si querés, pero bueno, aquí es una lástima, ¿no? Porque tenemos un país divino, yo confío en mi país, yo escucho mucha gente que se quiere ir, tengo amigos de muy cercanos que se están yendo, y yo no me voy a ir a ningún lado, yo estoy acá, soy argentino, tengo una industria, voy para adelante, ¿viste? Pero bueno, hay que ser crítico de lo que es real, ¿no? Si vos me decís que vos salías de tu casa y a la puerta de tu casa y las cosas están bien, nadie va a hablar de nada, pero cuando las cosas están mal hay que decirlo, porque de eso se trata, por eso estamos en democracia, ¿no? Es así, hay que decirlo. Creo que no tiene desperdicio lo que pensás, creo que hay más de uno que piensa exactamente igual. Imagino que el mensaje es positivo, ¿no? Pensar que esto en algún momento puede cambiar, ¿no? Sí, mira, yo siempre digo que me imagino sentado en el sillón de Rivadavia, suponte cualquiera de ustedes sentado o yo, que yo me imagino vos destapás olla, debe haber problema en toda la cocina, como quien dice, ¿no? No debe ser fácil tampoco para el presidente, con todos los intereses creados que hay, con toda la política propia y lo difícil que somos los argentinos, somos complicados, somos de enseguida tirar todo por la borda, de que no te tenés que ir, y a veces hay que tener un poco de, hay que aguantar un poco, ¿viste? Yo siempre digo que no debe ser fácil sentarse en un sillón y poder manejar tantas cosas que hay, ¿no? Para no empezar a nombrar de a una, pero hay mucho para arreglar, y yo te digo la verdad, fuera de que la política sea más de centro derecha, centro izquierda, centro, no sé, hay que estar sentado ahí, ¿viste? Yo lo veo el presidente y el tipo está también atado de un montón de cosas y no debe ser fácil. Yo soy un convencido de eso también, ¿viste? Que no debe ser fácil este país porque es un país de mucha incertidumbre a la hora de hacer podemos hablar mucho de esto. Pero, no sé, me imagino sentado con un montón de empresarios que el día de mañana, que de un momento para otro te aumentan los precios. Nosotros tenemos aumento de los aceros todos los meses. ¿Y cómo regulás eso? ¿Por qué sube? ¿Por qué pasa lo que...? Y entonces, eso repercute en la gente no llega a fin de mes por un montón de cosas, porque los alimentos suben. ¿Y cómo lo solucionás? Todos dicen oferta-demanda, sí, pero cuando el monopolio del mercado del alimento, por ejemplo, lo tienen 10 tipos, ¿cómo lo regulás? No debe ser fácil tampoco, entonces todo es una cadena de problemas que hay que ir solucionándolo y todo eso son años, o hay que hacer habría que hacer una especie de, a ver, digo, de convenio, diríamos, para decirlo de otra manera, y poder llegar a tener una unidad en todos los sectores y que podamos ir para adelante. Pero bueno, siempre vamos a estar en lo mismo, siempre vamos a estar discutiendo los problemas que hizo el otro, del otro, del otro, y así más nos vamos a pasar toda la vida, ¿viste? Sí. Pero bueno, yo creo un poco a lo gaucho, para que se entienda. No sé si creo que está en la idiosincrasia de los argentinos, sobre todo. Estimado, la verdad que es un verdadero placer poder charlar con vos, no tiene desperdicio, y te agradecemos muchísimo la predisposición, ¿eh? No, al contrario, no tengo problema. Lo que necesiten, acá estamos. Estoy trabajando, estoy metido ante la oficina y acá la tengo a mi cuñada que me viene a traer papel y no sé qué debe querer. Así que. Le mandamos un saludo enorme a todos. Se me para al lado y me desconcentra. Pero bueno, Valeria, te mando un beso a toda la audiencia, al Borne, a toda la radio en sí, por supuesto. Y bueno, y tengo varios amigos en Chivicoy y toda la zona, bueno.
Gracias a ustedes por el buen rato. Sí, seguramente vamos a conectarte nuevamente cuando estemos en el estudio con un querido amigo en común que tenemos. Él es periodista también, un apasionado del automovilismo, como claro. Es el señor Durruti. Así que Diego, sí, un gran amigo, Dieguito, un gran amigo. De toda la vida. Cuando lo tengamos al aire, capaz que te volvamos a conectar, así podemos charlar un ratito. Dale, dale. ¿Te parece? Dale, te cuento lo que hace Durruti en el Dakar, te puedo contar. tenemos algunas pistas, pero mejor que lo digas vos. Cosas que ustedes no saben. Bueno, no saben, pero me acuerdo bien. Toto, muchísimas gracias, que tengas buena mañana, gracias. A Valerio, un beso grande. Salud. El borde en el aire. Bueno, ahí estamos entonces, concluyendo la entrevista con Gabriel Toto Patronelli. Bueno, la verdad que nos elegimos compartirla completa porque creo que abordó un montón de temas. De hecho, con Fabi Panella estamos de manera paralela charlando todos estos temas, Fabi, ¿no? Esto que tiene que ver con la ruta, los estados, la seguridad vial, lo mal que manejamos en muchos casos, ¿no? Sí, aparte, o sea, no es un... Estamos como más acelerados. Vivimos acelerados, manejamos acelerados, estamos más nerviosos y todo lo transmitimos acá. O sea, hay que parar un poquito con el teléfono y, bueno, y cuidarnos un poquito más en la ruta. Sí, totalmente. Estamos apalabrando a través de nuestro Instagram al señor Diego Chirico, ¿sí? Para que sea nuestro próximo co-conductor. Sí, lo queremos acá. Ahí está, lo queremos acá, detrás de un micrófono, como lo hizo esta señora que se lo bancó, pero de pe a pa, como una real diosa, ¿sí? Momento de saludo, Fabi, si tenés a quien querés saludar, este es el momento. Voy a saludar a mi familia, todo Transporte Panella, a mi marido, a mis hijas, a mis amigos, a Gabriel de Don Roberto, a Mati Carrizo, a Dieguito que debe estar en Córdoba, a las chicas de Simplemente Camionera, a todas, no. No voy a nombrar ninguna para que no, si no somos una lista interminable, a todas que a la mañana nos acompañamos, nos mandamos mensajes, la verdad que es un grupo muy lindo y todas tienen sus historias increíbles. Bueno, Fabi, de mi parte, muy en especial agradecerte que me hayas hecho el aguante en este programa del día de hoy. La verdad que sos una diosa, estar ahí bancando la parada, parar en el medio de la ruta y conducir el borne. Gracias, realmente gracias. Gracias a ustedes que siempre nos tienen en cuenta y los queremos mucho y gracias. Bueno, y se vendrá otra Panella en otro momento. Sí, vamos a ver ahora. Vamos a mandar también. Me parece más que bien. Te mando un gran, gran beso. Si te parece, entre las dos, invitamos a la gente a que reviva precisamente el programa del día de hoy a través de nuestro canal de YouTube. Hablamos del Borne, sí, suscribite, sí, cliquealo ahí y tené todas las noticias, obviamente las entrevistas separadas también. Si querés leernos a través de nuestro sitio web www.elborne.com.ar, allí estamos. Y el Borne en el aire, como es habitual, todos los jueves a partir de las 20 por FM Sónica, allí la radio de Chivilcoy. Por lo pronto, que tengan una excelente noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves.